Bueno, acá estamos. Hola, hola. Sigue el baile. Bueno, estamos todos los que somos. Tengan muy en cuenta el tema del presentismo, por favor. Hola, hola, perdón.
Bueno. Salud. Bueno, en esta parte vamos a entrar un poquito en la clase que tuvieron ayer con Luciana, ¿no? De configuraciones vinculares, un tema que a mí me gusta mucho y particularmente, la verdad que hicimos varias veces la revisión del texto, estamos también pensando siempre en actualizar, porque, digamos, uno piensa en las... Primero, quiero contarles que esta unidad, no sé si ya Luciana dijo, años atrás, hablando de lo retrospectivo, ¿no?, que hacemos desde mediana edad, en la cátedra se llamaba Familia y Vejez. Esta unidad 4 se llamaba Familia y Vejez, como si el único vínculo que tuvieran las personas mayores fuera la familia, ¿no? Por lo cual se modificó, se habló de vínculos en general, pero también se le agregó esta cuestión más ligada a la teoría de la identidad narrativa, que es las configuraciones vinculares, porque para justamente otorgarle dinámica, ¿no?, y movimiento a los cambios. O sea que en realidad, aún, ¿no?, en ese ámbito y contexto tan clásico que es la familia, no nos vinculamos de la misma manera con el paso del tiempo, ¿sí?, y que es importantísimo que podamos visualizar estos cambios y, digamos, desde esta cátedra también hablar de las particularidades de los vínculos en esta etapa. Es importante, ¿qué pretendemos de, digamos, me diga, bueno, ya como la compañera dijo, bueno, de identidad narrativa, qué es lo importante de configuraciones? Que quede claro, por ejemplo, qué es un vínculo, ¿sí?, la función, ¿no?, el sentido, para qué nos vinculamos, por qué nos vinculamos, ¿no?, la finalidad, la diferencia que hay, no sé, vieron, entre relación y vínculo, ¿no?, porque en general hablamos de relaciones, pero son diferentes, ¿sí? Y obviamente también, ¿no?, qué pasa cuando una persona no se vincula. Nosotros, como trabajando con personas mayores, así como Lean hablaba de la teoría de la actividad, o sea, es uno de los puntos que nos preocupa, el nivel de actividad que tiene una persona mayor, porque, bueno, porque hay un síndrome que es el síndrome también de inmovilidad en la vejez, y que las personas mayores muchas veces, digamos, también tienden a veces a recortar, ¿no?, sus ámbitos, y por eso todo el tiempo estamos pendientes de esto, de cómo están. Hoy vamos a hablar también de la red social de la persona mayor. Entonces, tener en cuenta qué es vínculo, qué es relación. ¿Se acuerdan de la diferencia entre vínculo y relación? No estoy muy segura, no pero pasa creo nada. Que... Acá no lo tomamos todavía. Okay. Pero es como a modo de revisión, ¿sí? Creo que el vínculo tiene que ver con algo más en relación a un paso del tiempo, como algo más sostenido en el tiempo. ¿Y qué más? Por ejemplo, si digamos, vos estás, no sé, en la facultad, ¿no?, y tenés la comisión. Por ejemplo, hoy hablaban, ¿no?, usted arma el grupo. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué tenemos en la facultad? Tenemos múltiples relaciones con personas, ¿sí? O sea que por ahí uno va caminando por la calle y reconoce a un compañero, ay, mira, él va a la facultad. Ahora, ¿eso es un vínculo? No solo a Florencia, el que quiera contestar. Yo reconozco una cara. ¿Es vínculo o es relación? Me parece que es relación, que no es un vínculo, claro, porque uno no lo conoce en profundidad, no tiene, exacto, nada que o comparta, sea, digamos. Claro, a esa persona vos le podrías pedir un libro, o la llamarías cuando estás bajón de que no tenés ganas de estudiar, no. Por eso que no solo el tiempo, Florencia, está bien igual, bien por la participación, no es solamente el tiempo tiene un asidero,
es también si esa, si esa persona me brinda un apoyo, un sostén, ¿no? Como que el vínculo tiene más que ver también con eso, con el sostén de la identidad. ¿Sí? Tiene una implicancia en el apoyo y el sostén. Más que relaciones podemos tener muchas, no sé, por ejemplo, abren el Facebook ustedes, ¿cuántos contactos tienen? 400, 500, no sé, 1000, qué sé yo, 100. No son todos vínculos, ¿verdad? Son relaciones. Porque bueno, por el hecho que te digan todos feliz cumpleaños porque sale en el Facebook, no quiere decir que esas personas sean para mí una fuente de apoyo ni de sostén. En realidad están, qué sé yo, ¿no? A veces tenemos 500 contactos y nadie nos puede ayudar a conseguir un laburo, ¿viste? Es decir, entonces son relaciones, ¿no? Que uno tiene contactos, como se dicen también. En general uno reconoce, pero el apoyo pasa por otro lado. Inclusive cuando Luciana habló que no solo nos vinculamos con personas, nos vinculamos con instituciones, con ideales, con cuadros de fútbol, con, ¿no? De repente en la tele prendés y hay una noticia sobre la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a mí me re importa porque es mi facultad. Y a veces no somos muy conscientes de que las instituciones a donde vamos también forman parte, digamos que yo tengo un vínculo porque ese lugar me sostiene a mí, ¿no? Ese lugar es parte de mi vida cotidiana, sostiene mi rutina, mi tiempo, ¿no? Si hay algo que sostiene vínculos con personas, de repente cuando yo me reciba por ahí, si yo quiero ver a mis compañeros de la facultad, voy a tener que crear ámbitos para verlos. La facultad me facilita ver personas. Esto pasa mucho cuando la gente se jubila, toma conciencia del vínculo que tenía también con el espacio del trabajo. No solo con el trabajo en sí, sino con el lugar, con lo edilicio también, ¿no? Con el encuadre, donde se sostenían un montón de relaciones y de vínculos y que era facilitador de un montón de cosas. Por ejemplo, que uno no tenía que generar espacios para verse con esas personas. Te veías sí o sí, vos ya sabías que llegabas al trabajo y tenías garantizado charlar con tal, desayunar con el otro, tomar un mate. Y esto pasa mucho. Yo trabajé mucho en instituciones socio-recreativas. Y de repente me pasó de que en la institución decidan cerrar un grupo. Y bueno, y la gente mayor te decía, bueno, hagámoslo afuera. Y cambiaba totalmente el encuadre. O sea que cuando lo hacíamos en otro lado, era otro grupo también. O sea que había también una fuerte vinculación con ese espacio, con ese lugar. Pero, profe, dice, ¿no? ¿Esto no se revinculó, o sea, no se reformularon un poco con el tema de la virtualidad? Como usted dice, a través del Zoom, a través de las reuniones de Zoom. Sí, yo hay compañeras que no las conozco, pero tengo como una amistad virtual, digamos, pero las quiero ver en la facultad, pero... Es que, a ver, muy bien, la facultad no es solo el edificio, ¿sí? Claro. Es también esa organización, esa institución. Dije, por un lado está lo edilicio, digamos, que también tiene su peso. Si vos le preguntás a los viejos, extrañan el patio de AMIA, digamos... Claro. Pero también está tal cual, ¿no? Por eso decía lo de la tele, cuando hablan de mi facultad para mí excede también, muy bien la aclaración, digamos, el edificio facultad, es un órgano, eso lo comprobamos con creces en esta etapa, digamos, que la facultad excedía el edificio Independencia y Irigoyen, digamos, que tal cual, que podemos armar redes y vínculos por... En lo virtual, totalmente. De hecho, nos ha sostenido esto. Es que justamente, vos dijiste algo importante, que también yo lo decía, yo he dado mucho esa clase de configuración también, y cuando uno hoy en la pandemia plantea el concepto de vínculo, cambió totalmente.
cuando decimos cómo la forma de vincularnos se modificó. Digamos, ¿cómo le decíamos a alguien te quiero? Le decíamos, bueno, te mando una picada, qué sé yo. O cómo, no, o bombones, o una torta, o así estamos, ¿no? O de repente que el wifi se transformó en nuestro colectivo. Que se nos corta el wifi, nos cortan todo. De repente yo todos los días cuando prendo la compu, que ahora estoy viendo una interferencia y ya me estoy atacando. O sea, digo que ande el wifi, que ande la computadora, ¿no? Como que si no estamos mal. Es como que estamos sin un vehículo para vincularnos con el otro. Esto lo hablábamos la clase pasada, cómo las personas mayores adquirieron conocimientos también para vincularse. ¿Qué pasó con las personas que no sabían internet, que no querían aprender? Se quedaron más aisladas. O sea que hoy también el vínculo, encontramos nuevas formas de comunicación, de construcción, de mantenimiento de los vínculos, ¿no? Así que sí, no, totalmente. Es importante entonces vínculo, relación, ¿no? Y las diferentes configuraciones vinculares, ¿sí? Familia, ¿no? A ver, este módulo nosotros lo fuimos armando, digamos, con textos, ¿sí? Entonces, bueno, familia no es que hablamos mucho de lo que es la familia, además, sino que hablamos de algunos textos. Hablamos de Margaret Mead, ¿no? De tipos de comunicación en la familia, que ella habla de posfigurativa. ¿Les quedó claro eso de posfigurativo, cofigurativo? Que, digamos, es como una visión antropológica de la familia, digamos, ¿no? De cómo se vincula las generaciones en la familia, ¿no? Digamos, los modos de comunicación y de vinculación en la familia, digamos, es como cierto posicionamiento, no son tipos de familia. Distinto es lo de Blecher, que habla, ¿no?, de modalidades de familia, esto de lo aglutinado, de lo esquizoide, esto por ahí lo habían visto en alguna otra materia, quizás. Y, bueno, el tema de la amistad en la vejez, el tema de la pareja, ¿sí?, de la abuelidad, que quizás no es exclusiva de la tercera edad, pero en la tercera edad es frecuente ejercer este rol, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Las características de cada configuración y más o menos los textos. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos los textos de redes de apoyo. Lo dividimos en práctico y teórico, pero en realidad, yo por ejemplo estaba viendo, ¿no? Nosotros tenemos este texto que yo algo voy a hablar de Barros Lasaeta, que en realidad ella ahí habla más de familia, por ejemplo, ¿no? De la red familiar. Ella hace el acento, pone el acento en esto. En cambio, Claudia Arias va a hablar en general. Claudia Arias, que es el texto que van a ver de redes de apoyo, es una colega muy allegada a nuestra cátedra. Ella es doctora en psicología y trabaja en la Universidad de Mar del Plata. Nosotros con ella tenemos comunicación permanente y se dedica exclusivamente a investigar este tema, redes de apoyo social en la vejez, ¿no? Como que trabaja constantemente actualizando este tema todos los años. Entonces, vamos a compartir esto. Me encanta el paisaje de Laura, el bosque que tiene, o no sé, es increíble. Aparte, como no sé, tenés un ventilador, parece que estás ahí en el medio. O sea, porque profe, yo estoy en obra en casa, entonces, digamos, estoy acá como hacinada, uno de mis hijos durmiendo a un costado, o sea, no, gente trabajando. Le doy un poco de armonía. Pero me da oxígeno, sí. Tu paisaje. Está bueno, está bueno. Tengo una simple pared, pero bueno, entonces, este modelo también es, en parte nos ayuda un montón a trabajar y a entender, ¿no?, la vinculación de las personas mayores y de todas las personas, porque ¿quién no participa, ¿no?, de una red de apoyo?
etcétera. Esperen, un minutito, tengo que ir. Yo también estoy con chicos y están la tele un poquito alta. Bueno. Vida cotidiana, ¿no? De, se nos termina, ya está, el año que viene, ya está, estamos en la facultad. Ahora estamos con la familia dando vueltas, los chicos. Bueno, entonces vamos ahí, ¿no? Que hablábamos antes de vínculo, está muy relacionado a esto, porque bueno, los vínculos son los que nos brindan este apoyo del que habla Claudia, que es el apoyo social, que en realidad lo vimos más que nunca en la pandemia, digamos, muy claramente, ¿no? La ayuda instrumental, emocional, ¿no? Que en realidad se deriva de un entramado. Cuando, ¿no?, decimos redes, las redes son como, ¿no?, si uno ve la red que arma una araña, ¿no?, una tela, una trama que nos sostiene, que, de la cual no somos a veces muy conscientes. Es como invisible, pero que realmente nos sostiene constantemente. Y que es un armado que vamos construyendo nosotros, ¿no? Como que todo el tiempo hay una preocupación por esto, por tener sostén, por buscar, digamos, vincularnos con personas constantemente, ¿sí? Es una necesidad, porque bueno, nosotros somos seres sociales, no podemos vivir aislados. Justamente lo comprobamos más que nunca en este tiempo donde los psicólogos estábamos muy preocupados en la pandemia por este aspecto, ¿no? Bueno, ahora la prioridad es la salud, sí, pero la salud mental también existe. La salud emocional también es muy importante y hoy lamentablemente estamos viendo en los consultorios, digamos, un montón de situaciones generadas por este fenómeno, digamos, que estamos todavía atravesando, pero digo, los aislamientos obligatorios tuvieron sus enormes problemas, digamos, ¿no? Y las personas mayores, a ver, nosotros todavía no vimos la parte cognitiva, pero una persona mayor va declinando cognitivamente. El aislamiento, digamos, produjo como mucha falta de estímulo. Y esto también vimos que acentuó el declive, ¿no?, de muchas personas. Aparecieron cuestiones más rápidamente que de lo que hubieran sido si no hubieran habido aislamiento, ¿no? Las familias notaban muchos cambios repentinos y tenían que ver con eso, ¿no? Con no ver personas, con no charlar mucho, con no hacer ejercicio, etcétera. ¿Y qué nos pasó también? Un poco a todos, ¿no? Que lo fuimos como naturalizando, pero pasó. Entonces, el apoyo tiene que ver con esto, con la percepción subjetiva, ¿no? De cómo uno se va insertando en las redes, ¿no? De cómo nos sentimos valorados, nos sentimos queridos, ¿no? Y también pertenecientes a una red. Por eso decía lo de la tele y la facultad. La facultad es una red, ¿sí? Que justamente no es solamente por la construcción, digamos, aunque no vayamos, estuvimos, somos entidad, somos un cuerpo de personas que estuvimos funcionando, ¿sí? Mucho, ¿no? Por eso el enojo a veces para los docentes y también me imagino para ustedes cuando la gente dice, ay, no hay facultad. No, ¿cómo no? ¿Y qué estuvimos haciendo todo este tiempo? ¿Viste que dicen, está todo cerrado, ¿no? Pero estamos trabajando. O las docentes de primaria y secundaria, cuando la gente dice, no hay escuela en la virtualidad. Y la verdad que sí hubo. Que no haya edificio no quiere decir que no hubo escuela. Hubo funcionamiento, hubo esfuerzo, enorme esfuerzo, trabajo. Me acuerdo cuando nos avisaron esto, ¿no? Que tuvimos que sentarnos a pensar y a diseñar y a veces todavía uno como que trasladaba lo presencial, no podíamos armarnos como un esquema de la virtualidad, ¿no? Entonces aparecían en el campus los PDFs, ¿no? Como que queríamos replicar, ¿cómo tomamos presente? ¿No? Como que queríamos replicar la presencialidad en la compu y no, y bueno, hubo que trabajar, nutrirnos de herramientas, de dispositivos, de recursos,
para, digamos, también lo que fue tomar examen, lo que fue las ejercitaciones, un montón de cosas de enorme trabajo y aprendizaje, y ustedes también, o sea, muchísimo, lo que, digamos, y también los recursos técnicos, ¿no? Tener dispositivos adecuados para todo esto, como que nos fuimos acomodando como pudimos. Por eso, esto de la percepción, ¿no?, de la inserción en una red, ¿sí? Entonces, en realidad lo que promueve el modelo de apoyo social es que, bueno, que dice que la participación activa de los espacios sociales y la integración familiar y comunitaria incrementan el bienestar y elevan la calidad de vida, ¿no? Algo parecido a lo que habla la teoría de la actividad, pero en realidad habla de la importancia de tener, ¿no?, pertenencia en espacios sociales. Esto uno lo indaga, van a ver cuando ustedes vean el caso, ¿no? Va a ser una de las intervenciones también. ¿Cómo ven la red de esa persona, ¿no? O sea, digamos, no solamente cómo está esa persona y cuál es el diagnóstico y cuál es el diagnóstico diferencial, sino a la hora de intervenir. Nosotros intervenimos en la red de esa persona, podemos contribuir como psicólogos en la construcción de una red de una persona. ¿Qué piensan ustedes? Que sí, profe, se puede intervenir. Claro, podemos intervenir en fomentar, por ejemplo, ¿no?, y habilitar a una persona a que busque, ¿no?, nuevas pertenencias. Nosotros en esto no solo intervenimos, somos muy activos. O sea, ofertamos espacios, ¿no? Y sin ningún tipo de interés personal, digamos, ¿no? Porque dice, bueno, ¿por qué no va tal grupo? No tenemos nada que ver. O sea, pero tenemos como un recursero, ¿no? De espacios, lugares, profesionales. O sea, constantemente tratamos de aportar elementos para justamente que esa persona pueda seguir construyendo esa trama. Porque nos de parece. Hecho, profe, estaba pensando, ¿no?, los centros de días, ¿no?, como también anteriormente, cuando era presencial, armaban espacios y actividades así. Y virtual también, porque fíjate que AMIA, por ejemplo, como tantas instituciones, yo la cantidad de cosas que hice a nivel virtual, de que me invitaron a lugares, a hablar, todo por Zoom, por ejemplo, fundaciones, organizaciones que hacen, por ejemplo, les voy a contar una, en una fundación donde yo trabajé mucho, que se llama Acceda. ¿Saben hasta lo que llegaron a hacer por internet? Por ejemplo, visitas, hacían un espacio de museo. O sea, que venía un artista y abría su atelier por la compu. O sea, ellos tenían que ir a visitar. O sea, el tipo, no sé, ahora no se me ocurre ningún nombre de pintor, venía. Pero aparte, como es una fundación muy reconocida, había artistas que se proponían inclusive. Y entonces iban con el celular, todo, bueno, al atelier. Y él les mostraba sus obras, les contaba todo. O sea, había como visitas guiadas virtuales con un pintor, por ejemplo. Después, bueno, shows musicales, de todo. Creo que para el cierre, bueno, estuvo Lerner, que estuvo cantando en el último, digamos, cierre del año y demás también. Digo que se llegaron a hacer tantas cosas a nivel virtual que eran impensables, ¿no? O bueno, en la cátedra, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad que den clase profesionales de otras partes del mundo, ¿no? O sea, que invitamos a teóricos, a gente de otros países, cosa que esto no hubiera sido posible también. O sea, y también lo que nos pasó en los teóricos es que tuvimos que modificar la forma de transmitir, porque ya el teórico por Facebook no lo veía solo el alumno o la alumna de la facultad, lo veían colegas, lo veían personas mayores. O sea que también se amplió la red de público, digamos, ¿no? Como que las reproducciones eran enormes y digo, cómo también esto amplió, ¿no?, las redes
y las fronteras, digamos, se extendieron un montón, o sea que también veamos lo que nos facilitó y que de las cosas que tampoco vamos a retornar ya, o sea que se abrieron, por ejemplo, los posgrados, tenemos gente de todos lados, cosa que antes no era tan así. Entonces, bueno, esto, ¿no? Que hay sobrevida en las personas, o sea, mejor esperanza de vida en las personas que tienen más redes, esto es una realidad, y más sostén, y que tienen mejor calidad de vida. Esto inclusive lo vemos a cualquier edad. Y también pensar que las redes surgen muchas veces frente a situaciones de enfermedad, ¿no? ¿Frente a qué a veces se construyen redes? Piensen en las asociaciones de distintas patologías, no sé, la red de diabéticos, la red de crónicos de tal enfermedad, de asociación, no sé, para fomentar, no sé, tal cosa, o hay montones de grupos y de ayudas hoy con Facebook, con todo, como a nivel mundial también, ¿no? Y cómo ayuda esto de nuclearse, o hacer, bueno, redes de mujeres, ni hablar del tema de violencia de género, bueno, en relación a poblaciones a veces más vulnerables también, y cómo esto realmente incrementa el bienestar, el sentir que no estoy solo, que no estoy sola, que hay otros que les pasa lo mismo. Es muy importante frente a una dificultad o una situación muy dolorosa, madres que han perdido hijos y arman redes, ni hablar, esto Ricardo lo habla, no quiero spoilear mucho, pero bueno, el duelo también, ¿no? Las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, digo, cómo estas redes han sostenido en situaciones de inmenso dolor también, ¿no? Por eso siempre es recomendable, ¿no? Nuclearse con otros que estén pasando situaciones similares. Entonces vamos a distinguir también las redes en redes formales, ¿no? Y redes informales, fuentes formales, ¿no? Como decíamos, la facultad, por ejemplo, puede ser una red formal, que se trabaja con reglas, con normativas, ¿sí? Con este, digamos, apoyos que pueden ser privados, públicos. A ver, todas las instituciones que ustedes conozcan son redes, ¿sí? O bueno, cuando uno va a una entidad a hacer una actividad, qué sé yo, Fundación Navarro Viola, el Club Tanto, el Club Racing, el Club Perro, digamos, uno recurre a una fuente formal donde hay una actividad pautada, donde te ofrecen el taller de esto, la actividad de Zumba, el gimnasio, puede ser también, ¿no? Etcétera. Todos estos lugares tienen que ver con redes, ¿no? Redes formales también, cuando hablamos del PAMI, cuando hablamos de ANSES, cuando hablamos, ¿no?, de organismos públicos, también son redes formales. Y las fuentes informales tienen que ver con las que nosotros vamos construyendo, ¿no? Bueno, la familia también, los amigos, las redes que se arman así, digamos, dentro, por ejemplo, ustedes dentro, vos hablabas, Laura, de los grupos que vos formaste con compañeras o compañeros de la Facu. Esa es la red informal dentro de una formal, que esto pasa mucho y creo que lo habrán hablado también en vínculos, ¿no? Como dentro de un ámbito en donde uno ingresa, se hacen a la vez grupos de sostén. Por eso yo siempre digo que en la facultad es muy importante tener grupos. O sea, me acuerdo un pibe que me decía, no, yo estudio solo, voy solo, hago todo. Mira, te recomiendo que te agrupes, o sea, porque hay días que no vas a tener ganas de estudiar, hay días que vas a que, ¿no? Acá hay gente que asiente con la cabeza. Sí. Y sí, porque hay días que no conseguís tal cosa, o la burocracia te agota, o bueno, el laburo te oprime y no podés estudiar. Y bueno, y tu grupo de pertenencia te da una mano, te ayuda a sostenerte, como, bueno, dale, nos reunimos, hablamos, vamos, te paso el apunte, te paso la consigna, dale, ¿no? Como que es un empuje, y esto uno lo ve, y también qué importante a veces, no sé, cuando hay personas que estudian de grandes, que la familia también sostenga, apoye. Yo
hoy estoy haciendo un doctorado y si no fuera porque, qué sé yo, hay semanas que no puedo ni tocar la cocina ni hacer, y la familia está ahí, y si esto fue hablado, yo senté a todos y les dije, quieren que mamá haga, bueno, entonces vamos para adelante y me tienen que ayudar. O sea que esto también es, digamos, hay reglas, pero que son implícitas, ¿no? Y que en realidad uno va construyendo y se va sirviendo de esta, de este apoyo. Pero realmente a veces se construyen redes muy fuertes y muy consistentes a nivel informal. Yo recuerdo una señora que se institucionalizó en una residencia y ella prácticamente no tenía familia y no tenía recursos. Y estaba bastante sola y no podía más vivir en su casa, y vivía en un pueblo, no me acuerdo bien cuál era, pero todo el pueblo, digamos, muchos vecinos se pusieron de acuerdo para esponsorearle la residencia. Y fue impresionante, o sea, todos pusieron algo para que ella pueda vivir en una residencia. Y bueno, era una cuota mensual que todos ponían para que ella viva ahí. Y la verdad que impresionante lo que se generó, ¿no? Uno dice la fortaleza de un grupo, lo que logró que ella pueda, aparte vivía en un hermoso lugar. Y también pensaba también en una docente que no tenía hijos, que un día empezó con un proceso de deterioro, y fueron sus estudiantes, los discípulos de ella, quienes resolvieron también cómo ayudarla y demás, o sea que venían a visitarla, eran todos los discípulos de su equipo, ¿no? De, digamos. Entonces digo que también a veces uno dice, bueno, no tiene familia, ya está, no tiene red. No, no, hay que construirla, empezar a visualizar quién puede ser red para esa persona, tenemos que empezar a trabajar, no es bueno, no tiene a nadie, ya está, cerramos el boliche. No, ahí está nuestro desafío, ver cómo podemos hacer con esa persona, ¿no? Pasa mucho. Yo he tenido un grupo, gente que es soltera, que bueno, que sus padres fallecieron, que tenían a lo mejor un sobrino que vivía en no sé dónde. Bueno, ahí está el trabajo de la inserción de esa persona en otro tipo de redes, ¿no? Entonces, las redes formales e informales son ambas necesarias, ¿sí? Y es muy importante que haya un balance, ¿no? entre estas redes. Tampoco podemos estar totalmente en lo formal y no tener nada a nivel informal, por eso lo que decía, ¿no? Que tenemos que lograr trabajar en esto. Y bueno, la red, por eso está constituida, como decía, por relaciones familiares y no familiares. Y que brinda alguna o varias formas de apoyo. Y la verdad que es importante que la persona pueda recibir, ¿no? Y sobre todo en situaciones críticas, para poder solucionar situaciones. Realmente, a veces no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, hay una médica del PAMI que me encanta, que dice que ella cuando, por ejemplo, tienen que operar a una persona de cadera, lo primero que pregunta antes, primero bueno, hacen los estudios cómo está la persona para operarse, pero ¿saben qué le pregunta? Dígame una cosa, cuando salga de acá, ¿cómo va a ser? Porque el cuidado de esa operación es fundamental. Si no tiene cómo hacer cuando salga, no la operamos. O sea, me explico, porque o sea, tiene que estar en reposo, después tiene que hacer kinesiología, no se va a poder arreglar sola a esa persona por lo menos por un mes, por lo menos. Entonces, si no preveemos la situación posterior, no hay operación, decía ella. ¿Y si, por qué? Porque además, si no, va a entrar con un nivel de estrés enorme al quirófano. O sea que tampoco sirve porque esa persona no tiene el escenario posterior armado. No nos anticipamos a la situación, y eso va a tener una sobrecarga en la cirugía. Bueno, es una médica que yo adoro porque tiene esta mirada
digamos, integral, no piensa en la cirugía, en la técnica, solamente en que la cadera, el reemplazo, bla, bla, sino que lo primero que pregunta es, ¿quién la va a cuidar después? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va? ¿No? Y si no hay, armarlo. Ustedes saben que mucha gente que se interna, por ejemplo, hay un servicio en nuestra capital federal, hay un solo servicio de geriatría, que es el del Hospital Durán, que es público. Es un buen dato, ¿no? O sea, es un servicio gratuito para geriatría y gerontología. Excelente, por cierto. Tiene una internación. Y cuando yo lo fui a visitar, había personas que ya están ahí viviendo. O sea, ¿cómo es eso? En un hospital de agudos tenemos personas mayores que lo usan tipo residencia geriátrica. ¿Por qué? Porque alguien los internó alguna vez y ya está. O sea, nunca más. Hicieron abandono de persona y bueno, y los trámites y las gestiones para que se vayan de ahí son a veces muy engorrosos. Hay lugares donde podrían vivir. Pero digo por esto de las redes, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Cómo se transformó su casa y no se quieren ir aparte, ¿no? Como que ya el hospital es su vivienda. O sea, hay dos casos, pónganle, ¿no? Pero hay 20 camas, entonces es mucho. Porque, como se dice, es hospital de agudo. ¿Para qué? Para situaciones agudas, hay que salir de ahí después. Y bueno, la falta de red puede ocasionar este tipo de cosas, ¿no? Que una persona no tenga después dónde ir, no tenga quien cuide después de una cirugía, o frente a una situación de caída o de tiempo que necesita ayuda, no tenga cómo resolverlo. Yo he conocido gente que tiene a todos sus hijos en el exterior del país y era muy difícil, ¿no? Los hijos pidiéndole a todo el mundo, anda a ver a mi mamá, anda a verla, bueno, hasta que podían venir, bueno, y hablar en pandemia. O sea, situaciones que me ha tocado ayudar con cuidadores, ¿no? Gente que vivía en el exterior y tuvieron un episodio con sus padres que vivían acá, de cómo resolver esa situación con los contagios, con todo esto, muy difícil. Entonces, una red, nosotros la evaluamos desde estos tres aspectos, ¿no? Estructural, funcional y atributo de los vínculos. Entonces, lo estructural tiene que ver con el tamaño, ¿no?, de la red, la cantidad de personas que hay en esa red, la densidad, ¿no?, que tiene que ver con la interrelación de los miembros de la red, si todos los de la red se conocen, si se conocen algunos, ¿no? ¿Cómo? Digamos, esto también se estudia, porque a veces también tenemos mucha gente porque no se conoce entre sí. A mí me está pasando con una persona ahora que ella no está bien y yo no conozco mucho a su familia, es amiga, ¿no? Y es soltera, y bueno, y tuve que hacer todo un rastreo para vincularme con su red, porque no me había presentado a nadie, nunca en un cumpleaños me crucé con nadie, y bueno, ella no está pudiendo hablar por diversas razones, y empecé como a rastrear toda la red, la sobrina, al hermano, amigos que yo conocía, empecé a buscar el teléfono, que en el Facebook, para ver con quién podía hablar, porque bueno, ella está con un cuadro de deterioro después de una operación, y con ella no pude hablar bien, porque no está bien. Entonces quería hablar y era, bueno, es esto de, digo, a veces también es muy importante de analizar el nivel de anticipación que uno puede tener o no, ¿no? Muchas veces la gente mayor, cuando le preguntamos en una ficha, bueno, en caso de no sé, que le pase algo, a quién llamamos, se enoja. Y no importa, no llame a nadie, estoy bien, no, pero tenemos que tener un teléfono. O bueno, o te ponen el de alguien que después resulta que no vive más ahí, o no tenemos a quién recurrir. Es muy importante el nivel de anticipación, ¿no? De prever esto, porque si no, volvemos a lo de la operación, duplica el estrés del momento. O sea, no solo que se siente mal, sino que no tenemos con quién contar. Me ha pasado en instituciones de que alguien se accidente o le pase algo un viernes a la tarde, no tener ningún teléfono, esa persona no tenía hijos, no tenía familiares, y tener que ir a un hospital y quedarme hasta nuevo aviso, no sé, hasta que venga alguien a hacerme la segunda, o sea, porque no tenía nadie, ¿no?
anotado, por lo menos si esa persona no estaba consciente, por ejemplo. Entonces, bueno, la densidad, la distribución, la dispersión, ¿no? La distancia que hay entre las personas de la red, y la homogeneidad, y la heterogeneidad también de la red. Las características funcionales, ¿no? La compañía social, el apoyo emocional, los consejos y los distintos tipos de ayuda en la red. Porque no todos pueden dar el mismo apoyo, ¿no? No todas las personas que tengo en mi red me brindan el mismo apoyo. O sea que quizás dicen mis hijos, pero por ahí hay hijos que brindan un tipo de apoyo, otro hijo brinda otro tipo de apoyo. No todos pueden dar lo mismo, ¿eh? En la red. O también tenemos a veces la ayuda profesional, que son los médicos, ¿no? O el ámbito social. Bueno, el ámbito familiar, pero dentro del ámbito familiar también tenemos variables, los que nos ayudan a veces haciendo de guía cognitiva, el hijo que me acompaña al CAM, al banco, ¿no? El que me hace todas las gestiones, el que me aconseja. Muchas personas mayores tienden a pedir consejo, ¿no? A compartir a veces opinión sobre lo que quieren hacer o lo que tienen que hacer, y a veces también lo necesitan más por diversas razones, ¿no? Y también, bueno, ¿cómo es el intercambio en las redes? Si ese vínculo cumple muchas funciones, ¿no? Porque por ahí esa persona tiene dos vínculos y esos hacen todo, ¿no? Y quedan agotados, ¿no? De repente está, no, tiene un hijo y ese hijo hace todo, digamos, cumple todos los requerimientos, ¿no? Afectiva, económica, social, no sé, guía, consejo, apoyo financiero, todo, ¿no? El nivel de reciprocidad que hay en el vínculo con cada uno de esos componentes de la red. Hay una teoría que la vamos a ver más adelante en depresión también, que habla de la equidad en los vínculos, ¿no? Cuánto en el intercambio. Si es equitativo, si es recíproco, si la persona siente que da más de lo que recibe, si recibe más de lo que da, ¿no? ¿Cómo es? Si es equilibrado. El nivel de intimidad también, porque uno puede decir que tiene vínculos, pero quizás no se atreva a contar nada, ¿no? Ay, no, no le cuente a mi hija que me subió la presión a 22, pero ¿cómo no le voy a...? Claro, como que ¿qué nivel de intimidad hay, no? ¿Cómo...? ¿Qué es lo que está pasando? O por ahí a veces uno tiene más intimidad con la red de amigos que con la red de familia. Pero todo esto que les estoy mostrando es lo que se evalúa, ¿no? Como profesionales, respecto de la red de una persona. Es algo muy profundo. No basta con preguntar, ¿tiene vínculos? Ah, sí, sí, está mi hijo, está mi hija. O sea, no solo los vínculos, sino cómo son. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. ¿Cómo son? ¿Cuál es la calidad de ese vínculo, ¿no? La reciprocidad, la intimidad. ¿Cuánto te ves con esa persona? Pero lo van a vivir. Hay alguien que tiene abierto, no sé quién es. No sé. Ahí es, Aguilera. Ahí cerró. Gracias, Lea. La frecuencia de contactos también. ¿Cuántas veces? Ay, no, porque yo no tengo acá, viven a 2 cuadras, pero ¿cuánto lo ves? Ah, no, vienen cada 15 días más o menos, qué sé yo. O sea, no hay una frecuencia de contacto, ¿no? Y también la historia, ¿no? Si hay historicidad en ese vínculo, hace cuánto me conozco, etcétera. Digamos que son todas estas cuestiones que hacen a la calidad del apoyo. Tengo que conocer mejor, porque en la descripción somera, así de sí, yo tengo un montón, ¿no? Pero yo voy... ¿Cuánta gente te dice, por ejemplo, no, si yo... Bueno, respecto a las actividades, voy a canto, voy acá, voy allá, voy a... Y de repente cuando le pasa algo no tiene un teléfono para llamar a nadie, un fin de semana no va a tomar un café con nadie. Vos decís, pero vas a 5 grupos y el fin de semana no pudiste tomar un café con ninguna persona. Es como que no tiene... Entonces algo pasó ahí, ¿no? Donde en realidad volvemos a lo de relación y vínculo. Esa persona... tiene montones de relaciones, pero ninguna relación pudo como profundizar en el tiempo
para digamos, constituir un apoyo, una compañía, un salir un fin de semana. Pasa mucho esto. Yo he coordinado en mi historia profesional muchos grupos y no todos los grupos constituyen un apoyo, ¿no? Muchos son, a veces, digamos, y me ha pasado de tomar un grupo que ya venía laburando y que, digamos, la coordinadora del lugar me dice, mira, este grupo tiene una característica, vienen a la actividad, se sientan, escuchan y se van, como que no interactúan. Me dice, yo quiero que vos lo trabajes esto, a ver si podemos lograr que se transforme en algo, digamos, más de pertenencia, ¿no? Como que venían como... Y era terrible, parecía que seguían rajando al final. Bueno, lo que hice yo es abrir un espacio de café en el espacio del grupo, no después. O sea, lo que hice es que la actividad, por ejemplo, sea de 10 de la mañana, era de 10 a 11 y media. Yo 11 y cuarto cortaba y ponía una mesa, cafecito, masí, traía cada vez uno unas galletitas y nos sentábamos a tomar algo juntos. Y donde yo ahí lo que hacía era promover el diálogo, ¿no? La cosa más social, ¿no? Ya no era el tema del grupo. Y esto fue así, íbamos ampliando. Y lo que pasó después es que yo, digamos, me iba y se quedaban tomando café después de las 11:30, ¿no? Esto fue un trabajito hasta llegaron a organizar, eran muy mayores, les digo, promedio, 90 años, ¿sí? Impresionante. Eran, yo trabajé mucho en la fundación que les decía, con sobrevivientes del Holocausto. Eran personas que había, bueno, ahí, por ejemplo, justamente esta fundación hacía una red de apoyo enorme para estas personas que habían sido, digamos, vulneradas, digamos, imagínense lo que habían pasado. No todas habían estado en campo de concentración, pero sí se habían escapado de Alemania, de Polonia, de Praga, de Luxemburgo, de, no sé, gente con un bagaje cultural muy interesante. Bueno, yo trabajé muchos años coordinando, también trabajé, que la van a conocer, con su hija Filevich, que es nuestra adjunta en esos grupos, y la verdad que... realmente el grupo para ellos, la fundación constituía una red, porque no solo les brindaba mi actividad, que sería como apoyo emocional, apoyo social, digamos recreativo, sino que también les brindaban apoyo económico, apoyo en medicamentos, todo tipo de apoyo. La verdad que, bueno, es una fundación que cuenta con un presupuesto internacional, porque saben que hay un acuerdo mundial en todos los países de que a estas personas, todos los países que vulneraron, digamos, no, digamos, hay como un acuerdo de destinar un presupuesto para que tengan calidad de vida, no como que en nombre de todo lo que les pasó. Vieron como también los fondos que se le brindan a personas que tuvieron hijos desaparecidos o digamos, bueno, es más o menos esto, ¿no? Personas que, bueno, fueron absolutamente echadas de su país de una manera terrorífica, en el mejor de los casos, cuando la pueden contar. Entonces hay programas a nivel mundial de apoyo, digamos, ¿no? Hablando de redes. Y acá en Argentina esta fundación se hace cargo de todo eso y les brinda montones de apoyo, ¿no? Así que bueno, y ahí adentro hacemos estos grupos donde, bueno, pero igual les costaba mucho porque tienen como también muchas problemáticas, ¿no? O sea, con todo lo que han pasado, hay personas que tienen trauma, hay personas que tienen también muchas cuestiones psicológicas, etcétera. Pero bueno, logramos eso, en ese grupo que haya... Ay, ¿qué me pasó? Se me corrió todo, espera. Bueno, entonces, acá hay una red, ¿vieron? Es como un tiro al blanco, ¿eh? Entonces tenemos la familia, los amigos, ¿no? Servicios, trabajo, digamos que tiene que ver con servicios, con social, ¿no? Médicos, etcétera. Y ahí en las linitas uno va poniendo los puntitos, ¿no? Como que
digamos, está lo familiar, lo laboral o escolar, la amistad, lo social, lo religioso, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con la fe. Muchas personas se sostienen enormemente en entidades religiosas, iglesias. En la pandemia también esto constituyó también un fuerte apoyo, ¿no? De, también se acercaban a las casas a ayudar y demás. Realmente si hay un momento en donde vimos si funcionaban las redes o no, fue en esta pandemia. Inclusive personas que no necesitaban, yo tengo colegas más grandes, por ejemplo de 70, de 75, que me contaban cosas muy interesantes. Me decían, mira, en el aislamiento obligatorio yo me tuve que quedar en casa, porque bueno, viste que las personas mayores tenían que permanecer, que personas de riesgo, no había vacunas, etcétera. Entonces estas personas que eran autónomas totales, manejan, viajan, tenían que quedarse en casa y recurrir a los hijos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Me contaban cosas como, bueno, mi hijo le pedí que me compre el shampoo tal y la crema tal, y ¿saben qué hacían? Y se me trajo el de oferta de Pharmacity porque dice que era más barato y que ese me va a venir bien. No, no respetó lo que yo le pedí, ¿no? Entonces, otra me decía, no, porque mi hijo le pedí que me compre, no sé, 100 gramos de fiambre y me trajo granola, me dijo que esto es más sano, que coma esto. O sea que también, digo, esto de los grados de libertad, ¿no? Y digamos de personas autónomas totales donde requirieron, ¿no?, del apoyo, ¿qué les pasó también en este camino? Donde la dependencia, el depender de otro, ¿no?, hizo que de repente también perdieran grados de libertad de elección y de decisión. A mí me interesó mucho este tema, ¿no? Donde uno pide ayuda, ¿qué pasa con eso? ¿No? Es que mi hija me da una plata, pero me dice que la tengo que gastar en tal cosa, ¿no? O sea, que ¿qué pasa a veces con las ayudas, con los apoyos? ¿Hasta dónde, no?, el grado de libertad y los límites de ese apoyo, ¿no? Donde uno tiene que decir, bueno, yo apoyo acá, pero no me meto en tal área, ¿no? Como digo, esto también se trabaja mucho con las personas mayores que reciben apoyo financiero de las familias, ¿no? Los grados de libertad, bueno, no, me prestan para esto, me apoyan en esto. Entonces, bueno, el pedido de la familia era ayudarme a hacer las compras, no elegíme todo lo que tengo que hacer, no elegíme los productos, ahí yo puedo. O sea, así que bueno, era un tema, no digo que tampoco mandes a tu hijo a 20 lugares diferentes a comprar todas las cosas como vos lo haces, pero sí respetar las elecciones de una persona, y esto también es de cuidado, ¿no? Cuando uno brinda apoyo, brindar hasta donde la persona lo requiere y permitirle la autonomía en lo que no requiere. Este es un laburo enorme que hacemos constantemente también con las personas mayores, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el apoyo familiar. Es hasta dónde, ¿no? Los alcances del apoyo y los límites. Es decir, bueno, tu mamá quiere que la lleves al banco, no que hagas el trámite por ella, por ejemplo, ¿no? Contrate a una persona que la ayude a cocinar, ¿no? Que le cocine y que elija el menú y que, digamos, respetar la autonomía de una persona. Y acá está todo un tema con la dependencia, que la dependencia es una palabra que a veces es arrasadora, ¿no? Como si uno depende en algo, parecería que, quizás me adelanto a algunos otros temas que vamos a ver, pero cuando hablo de red no puedo evitar marcar estas sutilezas, ¿no? De lo que las líneas delgadas que hay en el apoyo, ¿no? ¿Qué es apoyar? ¿Cómo apoyar, hacer, ¿no?, constituir un apoyo adecuado, respetando, ¿no?, cuidando? Qué difícil. Digo, aún en personas sumamente autónomas alguien puede vulnerar, ¿no?, algún derecho, ¿no?, también de esa persona. Estoy yendo como muy al digamos, hilvanando un poquito fino, pero bueno. Son reflexiones que me parece que les pueden servir. Entonces también la evaluación de la red, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene esta persona, ¿no? Permitir conocer también las posibilidades para responder
digamos, y proporcionar apoyo frente a situaciones críticas, lo que yo decía antes, anticiparnos a las situaciones, estudiar alternativas diferentes y evaluar con la persona en lo posible, ¿sí? Trabajar con la persona esto, indagar, ¿no? Sus redes, a veces también en las personas mayores los vecinos son muy importantes, ni hablar en este tiempo, el encargado del edificio, ¿sí? Conocí una señora que tuvo una situación muy desafortunada con el encargado, una cosa que el tipo se zarpó con ella, medio abusivo, y después a ella le resultaba terrible esto, porque era alguien a quien ella recurría, y también no quería contarle a la familia porque tenía miedo de las consecuencias y es el ensañamiento también de esa persona con ella, y si esa persona después no la despedían, ¿qué iba a pasar? Realmente, ¿no? Digo, situaciones a veces muy delicadas en relación al apoyo, donde ella recurría a esta persona con confianza, porque le arreglaba cosas en la casa, porque le solucionaba problemas, hasta que este hombre se pasó, ¿no? Un día ella le abrió la puerta y le dio un beso, o sea, como que me cajó así forzosamente, y ahí a ella se le presentó realmente un desequilibrio enorme, más allá del abuso, ¿no? Que era todo un dilema, de la confianza, ¿no? Que podía establecer con determinadas personas. Ni hablar, Lean, vos no estás en fraude en la investigación, ¿o sí? No, en esa no estoy. No, nosotros en la cátedra tenemos una investigación muy interesante que es de fraude a personas mayores. ¿Vieron los cuentos del tío? Fraude económico, fraude, digamos, todo tipo de estafas, ¿no? Que se hacen hoy, que están tan al orden del día. Y bueno, y todo esto de la confianza que las personas mayores depositan en determinadas personas por falta de red muchas veces, ¿no? Yo tuve un caso de una señora, perdón, sí. No, que también quería contar algo en base a lo que decías, que por ejemplo mi vecina, que tiene familia y redes de apoyo, pero con la pandemia empezó a confiar mucho en mí. Y, por ejemplo, yo a ella le ayudé con el tema de los pagos que se hacían online, de las cosas, del gas, del agua, de todas esas cosas, y confiaba plenamente y me daba sus tarjetas, o sea... ¡Ay, no! Claro, llegó un punto en el que yo ya sabía las claves y, y el dinero, el home banking y todo eso, y yo le advertí y le decía que tenga cuidado con estas cosas, que no se las diera a todo el mundo, porque, o sea, es como... un montón, y que ella confiaba plenamente por ahí sin terminar de conocer. Tremendo lo que me contás, sí. Porque yo iba a contar un ejemplo muy similar, pero que terminó mal. No, por suerte, o sea... por suerte eras vos. No, o sea, por suerte yo con ella tengo una relación ahora re linda, que se armó, pero nada, esto que pasa mucho, que terminó confiando demasiado... Y por ahí todos, cuando tiene un problema o cuando tiene algo, siempre recurre a mí, digamos. Y por ahí cosas cotidianas, como esto de las compras, o que es como... Igual creo que ahí Florencia, es un tema. La verdad que yo, por ejemplo, viste que formo cuidadores de personas mayores, y bueno... también con los cuidadores ellos tienen una confianza excesiva a veces. La verdad que es un exceso lo que hizo con vos. Digo, no por sí. Vos sos una persona confiable, pero vos tomaste riesgos también, porque, digamos, es como que esto tiene que estar consensuado de repente con otras personas. Mirá que me dio... Bueno, una señora le dio la clave a un remisero para que le retire plata, ¿no? Frente a la pandemia, el remisero de confianza le dio todos sus datos. Bueno, esto no resultó bien, te cuento. Pero digamos que la familia no lo podía creer, pero bueno, ante la desesperación de no ir al banco, de no saber home banking, etcétera, volvemos al tema de la toma de decisiones y el cuerpo, ¿verdad? O sea, digo, frente a la situación de no poder, de impotencia. Vicky, la película esta de Netflix que estábamos hablando el otro día, de los cuidadores. Ah, Cuídame, que te cuido. ¿Qué? Sí, sí, creo que se llama I Care o algo así, sí. La de los cuidadores. Yo te cuido, véanla. No. Yo no voy a spoilear nada, es impresionante.
donde, bueno, también el abuso. ¿Quién la vio? Yo. Es tremenda. Es tremenda. Te asusta, digamos, porque, bueno, para mí eso a veces existe. Chicas, yo, o sea, la verdad, lamentablemente, he visto cosas, irregularidades, inclusive médicos que firman insanías, o sea, hay un montón de cosas, digamos, pero fuera de esto, digo, en el fraude, el tema de lo económico, cómo las personas mayores a veces le cuentan a un cuidador las cuentas que tienen los hijos. Bueno, yo lo que hago es entrenar al cuidador para que ayude, digamos, un trabajo bastante difícil, por cierto, porque hay un módulo que se llama ética y cuidado. Y en la ética y cuidado yo les digo, ustedes no permitan que les cuenten esas cosas. O sea, no pueden permitirlo, porque se van a meter en problemas. No, me pidió que lo acompañe el escribano porque quiere reevaluar el testamento, pero me dijo que no le diga a la hija que voy a ir al escribano a hacer esto con él. ¿Perdón? No, decirle que no vas. O sea, directo, ¿eh? No se puede acompañar a una persona, no quiere decir que esa persona no tenga derecho, pero esto de del cuidador en la intimidad financiera de una persona es un problemón. Mañana tiene un problema, le falta plata, y va a estar involucrado. Esa persona es como, es difícil. Entonces, estas cosas de la confianza, uno ayuda a construir esa intimidad, no decirle, mira, la verdad que no, por favor, no me cuentes de tu hijo ni de la... No es una conversación que quiero tener, ni los números de nada. Y si no, bueno, esto con consentimientos, con, digamos, si soy gestor y demás. Entonces, bueno, no, por eso lo de Florencia realmente fue como algo fuerte, ¿no? Decir que confié, sí, pero es un exceso. A mi papá le pasó que en un momento ella tiene como una caja fuerte y se le trabó la llave, no sé qué problema tuvo, y lo llamó a mi papá para poder ayudarla. Y nada, mi papá fue, pero le dijo, o sea, quédate acá al lado mío porque, o sea, acá tenés cosas de valor, por favor, o sea, como... Menos mal que, en serio, repito, porque sí, conozco cuentos del tío de esto, digamos, una señora terrible. Le dijeron que el hijo estaba encerrado y que tenían que... Y ella le dijo al tipo, mira, tengo una caja fuerte, pero no anda la cerradura. Y le dijeron, te mandamos un cerrajero, el de cuento del tío. Fue él. Le abrió la caja fuerte, se llevó $100,000 y oro que había y todo. Y la dejaron. Era toda plata de la hija en sí. Y la hija la había puesto ahí porque no confiaba en la pareja que tenía. Divino. O sea, pero... Digo que estas cuestiones son muy delicadas. Digo que uno tiene que estar alerta porque no sabe cómo puede terminar esto, ¿no? Después, inclusive personas con deterioro a veces que confían y que después tienen delirio de robo. O sea, muy difícil. Son temas muy delicados. Digo, volviendo a lo que es la falta de red a veces, ¿no? O construir redes con personas que por ahí uno no terminó de conocer, o confiar en gente que uno no debiera, o dar excesiva información. No, porque mi hijo mañana va a ir a cobrar la indemnización al banco, ¿no? Las cuidadoras manejaban una información impresionante de las familias, de los bienes que tenían. Y bueno, también conozco gente que le han robado o que han usado su tarjeta, la tarjeta del señor, para comprar sus cosas, porque ya tenían habilitada la tarjeta de crédito y para el supermercado y aprovechaban y compraban cositas para casa. O sea que bueno, y después esto los hijos lo toman con enojo sin poder ver qué pasó ahí, ¿no? Digo, donde hubo algo que faltó, qué pasaba con la red de esa persona. Y a veces lo relacionan con que esa persona se está deteriorando. No, es realmente la desesperación, ¿no? A veces de no tener el móvil o cómo acceder, ¿no? Al banco, a ir, a digamos, sentirse impedido a hacer algo. Es muy... ¿Hasta dónde uno puede llegar? Vean esa película, Descuida, yo te cuido. Entonces... para evaluar
no, esto es un ejercicio que no lo vamos a hacer. Y en realidad, cuando nosotros trabajamos el análisis de la red, ¿no? Lo vamos a leer, es las preguntas que uno le hace a las personas, ¿no? ¿Qué personas le brindan apoyo emocional? ¿Con qué personas se relaciona usted socialmente, ¿no? ¿Qué personas lo ayudan en problemas prácticos? ¿Qué personas lo ayudan en lo económico? ¿Y qué personas la aconsejan y la guían, ¿no? Entonces, bueno, hacen que la persona pueda escribir los nombres, ¿no? Uno ahí va construyendo esos círculos y va poniendo a las personas que la persona va nombrando, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, estas personas son muy importantes para usted. Entonces ahí uno profundiza un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en apoyo emocional, nombre a las personas a la hora de necesitar apoyo emocional, ¿no? Y ahí las preguntas son más específicas. ¿Quiénes son las personas que lo reconfortan o calman cuando usted está molesto? Con respecto a las personas, ¿se siente usted más, a quién se siente más cercano? ¿Con qué persona se siente más confiado y habla de sus sentimientos? Porque apoyo emocional también es muy vasto, ¿no? Por ahí uno enseguida dice la familia, pero después cuando ahondas, ¿usted le cuenta cómo se siente? Ah, no, porque no lo quiero amargar. Pero usted comparte cómo se está sintiendo, o si un día está enojado, puede llamar y decir, no, dicen que no le venga con esas cosas, que no, que estoy muy ansiosa, o me analizan. Entonces es muy importante localizar con qué personas realmente tiene un intercambio en relación a lo emocional, ¿no? También a nivel social es muy interesante, porque hablábamos antes, por ejemplo, de la frecuencia. Bueno, sí, tengo un montón de gente. Bueno, ¿a quién visita? Bueno, saquemos la pandemia, que fue una excepción. ¿O con quién arma Zoom? ¿Qué sé yo? ¿A quién invita usted a su casa? ¿A quién visita y quién viene? ¿Con quién usted hace actividades divertidas, recreativas? Ir al cine, a comer, ir a tomar algo, ¿no? ¿Quién lo ayuda a resolver? ¿No? A nivel, por ahí, guía, ¿no? ¿Con quién resuelve problemas prácticos? ¿A quién le pediría ayuda para trasladarse? ¿A quién recurriría usted para que le cuide la casa? Piensen en ustedes mismos, ¿no? Si a cualquiera le darían la llave para que le cuide el gato, por ejemplo, no sé. Uno dice, no, este es muy amigo, pero para eso no. ¿No? Este amigo es divino para tal cosa, pero no le gusta salir. No le gusta pasear. ¿A quién le pide prestado cosas, por ejemplo? No a todo el mundo, y tampoco prestás a todo el mundo. Fíjense qué fina es la evaluación. No es solamente, bueno, describa apoyo emocional, apoyo social, sino específico. En lo financiero lo mismo. ¿A quién le pediría dinero prestado? Fíjense, si yo les pregunto a ustedes, ¿a cualquiera le pedirían una garantía para alquilar? No se atreven a cualquier persona a decirle esto, ¿no? O a alguien le pedías plata cuando te quedaste sin guita, no le pedís a cualquier persona. Hay determinadas personas con las que tenés la confianza. ¿Quién te compra las cosas cuando no tenés plata, por ejemplo? ¿A quién a nivel consejo le pedís, digamos, un consejo? ¿Con quién usted habla cuando no está seguro de lo que tiene que hacer? ¿Con quién habla usted cuando se siente confundido? ¿Quién le suele proporcionar información útil? Esto es además todo un trabajo que uno hace con las personas, que además de analizar la red te sirven para reflexionar un montón, ¿no? Porque también no sé si les pasa a ustedes que a veces hablan con la persona inadecuada de las cosas, ¿no? Es decir, quiero hacer un proyecto y hablo con el que sé que me va a censurar todo. ¿No les pasa? No te animiste con el que no toma riesgos, con el que... Digo, también eso lo hablamos con las personas mayores, ¿con quién hablas cada cosa? ¿No? Si es la oreja indicada también para hablar con eso, o para pedirle esa ayuda financiera, ¿no? Si hay alguien que es muy controlador o esto, te va a decir, bueno, usalo en tal cosa, pero no lo uses en tal otra, pero, ¿no?
Es muy importante a quién recurrimos y para qué específicamente. Entonces, también en la red decíamos que se evalúa la frecuencia de los vínculos, si vemos a esa persona todos los días, una vez, dos veces por semana, una vez por semana, ¿no? A veces también pasa que los hijos ven a los padres, por ejemplo, ahora en la pandemia, fuera de casa, ¿no? No es lo mismo entrar a la casa de la persona mayor que verla en la calle. A mí me pasaba que yo atendía personas en la casa y de repente tuve que ir a domicilio y me encontré con otro panorama. Entendí más cosas de esa persona. Entendí inclusive cuestiones de deterioro con más claridad cuando entré a la casa, de repente. Porque uno ve señales de deterioro en, no sé, alguien que acumula muchas cosas, alguien que hay olor a podrido porque no tira la basura de no sé cuánta. Bien, puede ser por falta de fuerza, pero digo, hay situaciones en las casas que yo pude entender, o también tenía una persona con depresión y fui a la casa y siempre me hablaba de que dormía muy mal. Cuando fui a la casa y vi dónde dormía, entendí más el insomnio, no tanto en lo anímico. Era un lugar ruidoso, no espacio, sin oxígeno, era encerrado, oscuro todo el día. Digo, también uno ve, ¿no? ¿Qué lugar? Otra paciente en pandemia tuvo que mudarse a lo de los hijos y ¿saben dónde le pusieron la cama? En el descanso, ¿vieron las escaleras de las casas? Que hay un hueco abajo. Sí. Ahí dormía. Todas las pisadas de la escalera. Digo, es interesante cuando uno va a estudiar más meticulosamente algunas cuestiones, ¿no? Por eso digo, no es lo mismo ver a una persona todos los días, no es lo mismo verla en su casa que verla fuera de su casa, ¿no? La proximidad que uno toma como terapeuta cuando uno va a su domicilio y escucha y huele y siente. Salvareza siempre contaba de un señor que tenía miedo de salir de su casa y que un día lo fue a ver a su casa. Y dice, claro, ¿qué le pasó? Lo mudaron al fondo y la salida de la casa daba la pileta de natación. Y entonces tenía mucho miedo de resbalarse y caerse a la pileta todos los días. Entonces, bueno, digo, parece una pavada, chicos, pero en serio que esto en las personas mayores a veces hay cuestiones de movilidad, cuestiones que cuando uno descubre realmente la cuestión geográfica, ¿no? Del lugar, el hábitat, el contexto, entiende más la problemática. ¿Sí? Una señora que la mudaron enfrente de la casa del hijo, pero no lo veía nunca. Ah, sí, vivo enfrente. Y, pero el hijo, yo lo conté, creo, la clase pasada, era guardaespaldas de un político, no estaba nunca. La mudó para estar más cerca, pero no estaba. Entonces, no tenía mucho sentido, no podíamos contar con él. Siempre estaba lejos, siempre no lo podíamos entrevistar tampoco, no lográbamos nunca dar con él, había momentos que no tenía ni el teléfono prendido. Entonces, bueno, esto también. Estaba cerca ediliciamente, pero no contábamos con esa persona. Entonces, esto, ¿no? La cercanía. ¿Qué es estar cerca de alguien? También. Hay gente que vive con la familia y no se siente cerca, ni tiene intimidad, ni habla de sus cosas. Se siente aislada. Esta señora que vivía abajo de la escalera estaba sola en esa casa, por ejemplo. Está bien, tenía lo suyo. Yo no, con esto no victimizo personas mayores, digo, cada uno tiene su historia, volvemos a la historia de la persona, ¿no? O sea, no juzgamos a la familia. Digo, lo hablo en cuanto a recursos. No digo que esa persona haya sido una persona sabia que se generó buenos vínculos a veces. También, ¿no? Esto también es muy importante a veces. Cuando nosotros vemos a una persona mayor, estamos abordando a una problemática de una persona por ahí 85 años que tiene vínculos históricos y no vamos a cambiar, digamos, esa historicidad, digamos, y por ahí hay hijos que no quieren saber nada y tienen sus razones, ¿no? Pero nosotros lo que evaluamos es si hay recurso o no, si hay apoyo o no. Y si no lo, porque a veces también es muy doloroso para las personas mayores abrir esto, porque por ahí
superficialmente te dicen sí, sí, me encuentro con tal, 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 pero cuando empezás a indagar, no hay apoyo en esa persona. Entonces, pero es mejor la verdad, ¿no? Porque si no, no podemos trabajar para generar y construir otros apoyos. Y estamos dejando sola a esa persona. Entonces, bueno, la tenemos que acompañar en aceptar ese dolor, esa realidad de ver que quizás no cuenta con esa persona, pero para construir otra cosa nueva, ¿no? Hay veces que un hijo no puede cuidar a sus padres, no lo puede cuidar. Y pero ¿cómo? Si tiene dos brazos, dos piernas, y es, no puede. Y esto nosotros los psicólogos lo tenemos que entender. No es capaz, no puede. Por historia, por la cuestión emocional, no puede. Y lo tenemos que asumir eso, no juzgar, para poder ayudar a que alguien sí pueda cuidar. O ayudar al hijo en este punto a encontrar la situación que él pueda hacerse cargo, pero de una manera que pueda hacerse cargo. Bueno, el equilibrio, también lo que hablaba antes de la equidad, ¿no? Yo doy más de lo que recibo, doy menos, damos y recibimos por igual, ¿cómo es ese vínculo? Y también cómo se armó esa relación, ¿no? También con cada persona. Y si, bueno, el género sería de cada persona de la red. Y también cómo se conocen entre sí las personas de la red. También la ciudad, cuando ustedes tengan el caso, posiblemente en el caso haya un lugar de referencia. Por ejemplo, el caso puede ser que sea una persona de Río Negro, una persona de Chascomús, una persona, y también ahí uno tiene que indagar qué hay en ese lugar, ¿no? Las redes formales de ese lugar, ¿no? Qué hay, etcétera. Con qué recursos contamos. Alguien nombró, por ejemplo, Hogar de Día. Vos decías, creo que era Tomás, ¿no? O Franco, no sé, hablaron del Hogar de Día como una red, decían lo presencial, pero no se olviden que la virtualidad también fue una red muy importante en esos lugares. Bueno, y así son las tablas que se van haciendo, ¿no? Ven, esto es, por ejemplo, el redondel de antes con la red, ¿no? Por ejemplo, la red de Enrique. ¿Qué ven ahí, por ejemplo, en esta red? ¿Qué pasa en la red de Enrique? No puedo analizar. A ver, todo el mundo. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Dónde hay apoyo? ¿Dónde no hay apoyo en el dibujo? Los puntitos, recuerden que son personas, y las rectas son, digamos, la vinculación entre esos puntitos. ¿Qué pasa con lo comunitario? Sí. No tiene relaciones comunitarias ni laborales. Claro, no hay nada ahí, ¿no? ¿Él se sostiene en dónde? Amistades. Familia y amigos, inclusive hay dos amigos sueltitos por ahí que no conocen al resto, ¿no? Es interesante este dibujo, ¿no? Donde, bueno, como psicólogos, ¿dónde podríamos trabajar? ¿Qué tendríamos que hacer con Enrique, por ejemplo? Para que esta red crezca, digamos, o sea más fuerte o más diversa. Ahí Mariana dice que no hay redes formales. Claro, claro, exacto. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso, por ejemplo? O sea, ¿cómo podríamos intervenir? Y ver qué cosas le gustan, preguntarle qué cosas le gustan, qué cosas le resultan placenteras principalmente, porque no todas las cosas son placenteras para todos. Claro, tratar de abrir estas áreas, ¿no? Bueno, ver dónde vive esa persona, qué recursos tenemos en esa comunidad, esto de las redes formales comunitarias, ¿no? O intereses, indagar sobre los intereses, como decía Laura, de esa persona, para ver si podemos, ¿no? Contribuir a extender y que esta red tenga también algún componente en estas áreas,
y que no dependa solo, ¿no? A veces también hay redes que son, a ver si tengo alguna, miren esta. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay acá? Y mucho control por parte de los familiares. Tiene un montón de familiares encima. No, no sé encima. Si hay control. Esa ya es una interpretación. ¿No? Por ahí, no, perdón. Perdón, sí. Sí, es verdad. Está bien, es verdad. Pero está todo bien igual. No, no, pero en serio, tomalo como una broma. Sí, 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 no, no, pero bueno, en realidad, ahí. No, no, lo que hay es una gran, ¿cómo se llama? O sea, hay mucha presencia familiar, ¿no? Como que hay mucha familia, la persona está sostenida principalmente en esta área y no hay, hay ausencia de todo lo otro, o sea, no hay amigos, no hay, o sea, ya también el informal está sostenido, ¿no? En lo familiar. Puede ser lo que decís igual, ¿eh? O sea, que ahí hay como una cosa de viste, la familia, como que esto de que decíamos antes, es el único vínculo, ¿no? Puede ser que la persona también esté muy pendiente de su familia, que la familia esté muy pendiente de sí, pero no hay una apertura, no hay una apertura a otras redes. Lo que sí que es una red bastante linda, digamos que no es chiquitita, pero quizás, qué sé yo, cuando esa familia, no sé, trabaja, cuando esa familia se va de vacaciones, cuando hay un problema ahí, como cómo hacemos con no esta persona que el fin de semana, ¿qué hace esa persona? Bueno, va lo de la hija a comer los gnocchi de los domingos, qué sé yo, pero no, no hay otras, y ahí hay mucho trabajo por hacer. No siempre es fácil esto, ¿eh? O sea, yo tuve una señora que estaba muy sostenida en lo laboral, por ejemplo. Su vida era trabajar y le gustaba. Cuando se jubiló, realmente no había manera de extender la red a lo comunitario, a la amistad. Como que quería estar en su casa y si no trabajaba, quería trabajar, quería producir. No, no había forma de... O sea que también hay un límite, ¿no? También tenemos que poder contar con esa persona de que esté dispuesta a extender esta red. He conocido gente que se ha institucionalizado en residencias y que aún así buscó redes externas de socialización, grupos a los que asistir, digamos, que no se quedó con la red institucional, que es muy común que cuando alguien se interna en una residencia automáticamente corta todo lo que hacía, ¿no? Como yo he conocido gente que aún siendo autónoma y que se internó por cuestiones X de salud, corta, no voy más al club, no, y nosotros promovemos que lo siga haciendo, que salga y vaya, y que visite amigas, que pero no, como que ya me metí acá, ya está, viste, como que el exterior, y es muy común, ¿no? Como que parecería que lo fagocita la residencia, como que ya está, terminó todo. Y lo que tenemos que trabajar es con el afuera, como que haya más, digamos, si hay posibilidades de que lo pueda sostener, es genial. Así que bueno, esto, ¿no? Un poco para que vean los panoramas, ¿no? Miren esta está bastante mejor, digamos, ¿no? Como que sea una red grande, de mucho intercambio, amistades, familias. Relaciones laborales, por ahí falta lo comunitario, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es lo comunitario entrarían, por ejemplo, los psicólogos o, por ejemplo, su médico general, ¿eso cuenta como vínculo? Sí, también, ¿no? Los profesionales, los servicios profesionales, sí, claro, servicios de salud, dice ahí, sí. También. También, pero a ver, ¿saben la cantidad de gente que yo voy a ver y que no tienen un médico geriatra, que no tienen, digamos, profesionales que acordes a esta etapa vital, y que cuando ponemos en esa red el médico geriatra, realmente se le abre otro panorama a esa persona? Porque esa persona, digamos, tiene una lectura de su realidad muy diferente,
y la ordena y empieza a tener profesionales, un equipo profesional más sólido que sostiene su salud. Es importante también esa parte de la red, ojo. Hay personas que van a guardias, por ejemplo, que se atienden, se manejan en guardias, en ambulancias, servicios de... y no tienen médicos estables que los siguen. Y esto a veces, bueno, es preocupante porque no tenemos una historia clínica, médica, ¿no? Para saber qué está pasando con esa persona, y hay que ordenar todo eso. A mí eso me pasa mucho, de ir a visitar a alguien que me creen que, no sé, que tiene depresión. Entonces voy a verlo a la casa y, bueno, ordeno todo el cuadro, llamo a una... les propongo cosas de orden, digamos, de, bueno, una médica geriatra que vea en principio el panorama físico, bueno, y ahí por ahí empezamos, que médico, kinesiólogo, ¿no?, nutricionista. A veces hay temas de desnutrición en personas mayores que llevan a la bulia total porque se la pasan comiendo té con galletitas a la noche, ¿sí? Y entonces empiezan a tener malestar digestivo y toman entonces omeprazol porque creen que, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante en la hipocondría también. Pero hay muchas situaciones por mala atención o mala red en el servicio de salud, ¿sí? Y hay otra gente que tiene una red enorme de médicos porque se la pasa, como actividad central, se la pasa yendo de visita a los médicos también, ¿no? Tenemos gente que usa de red a PAMI, o sea que se la pasan los servicios médicos para, porque no tiene amistades, porque tiene poca familia, o digamos, ¿no? Y esto hay que revertirlo también, porque no es el lugar adecuado para instalar. O también gente que sigue yendo a su trabajo como red, aunque no trabaje. ¿Conocen casos? Yo conocí gente que se jubila y todos los días va a la oficina a tomar mate con sus compañeros de antes, porque no puede armar algo nuevo. Y siguen yendo a ese lugar donde se sienten tratados distintos, porque claro, los compañeros están trabajando. Y se sientan a claro, con otra placidez, a tomar mate, y los compañeros, mira, perdona, no te doy bola, pero déjame que tengo que hacer tal cosa. Y gente que se... yo conozco gente que se ha pasado 8 horas por día en su ex trabajo, tomando mate ahí y comiendo el almuerzo ahí, porque bueno, evidentemente no tiene otra cosa que hacer nueva. Fíjense, ¿no? Todo el trabajo, digo, sin meternos en patología aún, sin meternos en cuadros psicopatológicos, todo el trabajo que tenemos como psicólogos con una persona mayor. Este trabajo es un gran trabajo de prevención y de promoción de la salud en una persona mayor. Y que es un montón. A veces uno, ¿no?, es una solución social, ¿no?, es un promover la calidad de vida de una persona. Le cambia la vida a una persona que empieza a tener más red. Tenemos que ocupar nuestro tiempo y ocuparnos en esto, digamos, en trabajar las redes de una persona. Así que bueno, y saber que las personas mayores tampoco tienen redes estáticas, por más que son grandes, no tienen redes estáticas, también cambian, y no solo porque se muere gente, también adquieren nuevos vínculos. Ah, no, porque bueno, mi mamá, ¿qué querés? Se le murieron todas las amigas. Bueno, hay que buscar nuevas. Por ahí más jóvenes, ¿sí? Yo les cuento, yo creo que les conté, tengo una abuela de 99, imagínense dónde están sus amigas. Pero bueno, también tiene 30 bisnietos, por ejemplo. Y tiene amigas más jóvenes con las que intercambia, digamos, ¿no? Tiene una igual de 96 cerca de la casa con la que hablan. Pero igual ella, por ejemplo, aprendió a tener amigas después de los 60 años. No sabía lo que era una amiga. Porque culturalmente se relacionaba con la familia. Vieron que hubo una generación que era mi hermana, mi cuñada, mi nuera, o sea,
estaban permanentemente con la familia y era una cultura. De repente en la viudez es como que entendió que uno podía tener amigas, pares. Y fue un aprendizaje de grande, ¿no? No digo que a todos le haya pasado lo mismo, en su cultura, ¿no? Venía de una cultura judeo-árabe, muy sometida también al tema familia y demás, entonces, bueno, no sabía lo que era una amiga, no tenía este concepto. Y bueno, cómo esto contribuye enormemente al bienestar. Y bueno, también pensar uno a uno las redes, no podemos generalizar. Cuando veamos duelo vamos a ver la diferencia también que constituye un duelo con una red que un duelo sin red, ¿sí? En una persona. Y también, bueno, siempre teniendo en cuenta la subjetividad, los gustos de esa persona, las preferencias. Cuando Lean habló de la teoría, vieron cómo todo se va vinculando también, ¿no? La teoría de la actividad. No es la misma actividad para todo el mundo. Ay, como decíamos el otro día, no se conecta con esta actividad, no le gusta, nunca hizo eso. ¿Por qué la mandaste a un taller de tejido si no tejió en su vida? No es porque ahora esa abuelita tiene que tejer. O sea, no teje, nunca tejió. Entonces eso, no me gusta el macramé a mí, ¿viste? O sea, no hay. Y entonces también buscar redes, y esto cuando vean el caso, en función de los intereses de esa persona, los gustos, la historia previa, qué sé yo, ¿no? Si a alguien le gustaron las plantas, bueno, ahí sí busco huerta, jardinería, pero no a alguien que no le interesa, ¿no? Suena obvio, pero les puedo asegurar que a veces a los viejos se los tiende a homogeneizar, como que, bueno, todos van a música, no. Y vos ves que está molesta, está inquieta, está ansiosa, ay, bueno, viste, porque hoy está nerviosa. No le gusta esto y no te lo puede decir por ahí. Y es muy importante. Y ahí es el trabajo nuestro de los psicólogos, donde atendemos la singularidad, la actividad, marcar la diferencia de una persona a otra, ¿no? Hoy hay festejo de cumpleaños, pero esa persona en su vida lo festejó, no le interesa. ¿Por qué la llevas al cumpleaños del mes si no quiere? ¿No? Es como también, ¿no? La modalidad de festejo de una persona, de cómo hizo toda su vida cada cosa. A veces también, hablando de red, por ahí en configuraciones vinculares no hablamos todavía en la cátedra de lo que es la relación con el cuidador domiciliario, que antes hablábamos con lo de fraude. Ese cuidador tiene que saber muy bien a quién está cuidando. Sus costumbres, su cultura, su religión. ¿Saben la cantidad de veces que vi que en una institución, una residencia, le quieren dar una hostia a un judío? O sea, o una estampita a un evangélico, o una, o sea, o alguien que no cree en nada, llevarle a un cura para que le hable de Cristo. ¿Viste? Como que es terrible esto. Claro. Digo, hablando de redes. Para lo que para alguien puede constituir una red valiosa, para otro no sirve. Para alguien esto puede constituir un apoyo y para otro puede ser una amenaza, justamente. A que generes más aislamiento, porque no va a querer saber más nada. Entonces es muy importante respetar esto, las preferencias, los gustos. Y ahí también, bueno, está otro tema que son los derechos también, ¿no? Es, bueno, o que alguien toda la vida fue vegetariano y le querés dar carne, etcétera. Esto pasa realmente mucho también en las residencias o en los cuidados en domicilio. Y bueno, y las intervenciones, ¿no? Desde las políticas públicas, desde lo que mencionaba y les fui contando a lo largo de todo esto, el trabajo individual y a nivel comunitario. Yo la verdad que esto lo trabajo tanto en consultorio como cuando me tocó estar en grupos. Se trabaja mucho todo el tiempo, la inserción en la red, la inclusión, ¿no? El estar atentos a esa persona, a su vida cotidiana, ¿no? A promover acciones que fomenten la salud, la prevención y que esa persona tenga, digamos, los cuidados
que está necesitando. Bueno, eso es todo por este bloque. Hagamos un descansito hasta la una, ¿les parece? Y después igual me cuentan y quiero escuchar sus comentarios de todo. Gracias. Gracias.